Comité Nacional de Paro y las principales centrales sindicales convocaron una protesta en todo el país en contra de la reforma tributaria. Esta convocatoria da continuidad a un ciclo de movilizaciones populares que comenzaron con las marchas estudiantiles, la minga indígena y el paro nacional de 2019. La llegada de la pandemia no hizo sino profundizar las graves condiciones de desigualdad, pobreza y exclusión social presentes en el país. Factores que permiten explicar la movilización de la ciudadanía. Según el DANE, en su último informe, señala que en Colombia el 42% de la población se encuentra en situación de pobreza, lo que significa que 21 millones de colombianos y colombianas no disponen de suficientes ingresos para suplir sus necesidades mínimas vitales. La pobreza monetaria extrema se encuentra en el 15% a nivel nacional, siendo más grave en las zonas rurales. El coeficiente de desigualdad de ingresos aumentó del 0.52 al 0.54. Y el pasado mes de abril, Colombia se ubica como el cuarto país con más víctimas de COVID en el mundo. La mala gestión económica y sanitaria por parte del gobierno nacional se suma a una escalada de violencia sin precedentes relacionada con la disputa por el control de los territorios de los actores armados ilegales, que se relaciona con una falta de voluntad política para la implementación del acuerdo de paz. Asimismo, la violencia ejercida por la fuerza pública en contra de los sectores sociales populares como son los pueblos indígenas y el movimiento estudiantil. En este contexto, el gobierno de Iván Duque y el partido al que representa ha respondido al clamor de la ciudadanía con más represión policial, con graves vulneraciones a los derechos humanos y con una criminalización de la protesta social. El gobierno ha tratado de legitimar la movilización, atribuyendo la misma al narcotráfico y actores armados ilegales como las disidencias de las FARC. Según la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, se calcula que en 10 días de paro han desaparecido 379 personas que estaban ejerciendo el derecho legítimo a la protesta. Esta cifra se obtiene a partir de las denuncias de 26 organizaciones de derechos humanos. Además, las organizaciones documentan más de 30 asesinatos, violencia sexual, lesiones y detenciones arbitrarias llevadas a cabo por la fuerza pública. En respuesta a este panorama, nos unimos a las diferentes organizaciones internacionales y de derechos humanos, así como a personas de la sociedad civil, para exigir al gobierno colombiano que pare cuanto antes la violencia y la represión ciudadana, que respete el derecho legítimo a la protesta consignado en la Constitución y en los tratados internacionales, y que disponga de todos los medios institucionales para aclarar las acciones violentas cometidas por la fuerza pública y que depure responsabilidades. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro!